Gobernadores de dos estados de la República Mexicana emitieron un comunicado en donde anuncian su sorpresa ante la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados coordinadores estatales del gobierno federal, y colocar a los gobernadores y fiscales como meros invitados. Al inicio de la misiva, los mandatarios estatales de Chihuahua, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán expresan que el federalismo sirve para proveer en favor del bienestar de los mexicanos. El desdén que representa dicho puesto es inaceptable para ellos. Política: El Faro llega a gobierno de Jalisco con rechazo a reformas de AMLO y camino para resolver el gran pendiente de las seguridades. Por un lado, atender las causas criminógenas del delito y de la violencia, sobre todo las que facilitan la captura de los jóvenes y grupos vulnerables por el crimen organizado y, por otro lado, fortalecer las capacidades civiles de policías, investigación, procuración de justicia y reinserción social, señala el documento. De igual manera, los mandatarios reconocen la contribución de las Fuerzas Armadas Mexicanas ante los problemas de inseguridad, además de aceptar que continúen con su labor de apoyo, pero aclaran que su presencia es en respuesta a una necesidad provocada por la omisión política de construir capacidades civiles. Las Fuerzas Armadas deben participar en auxilio y colaboración de las autoridades competentes en circunstancias especialmente apremiantes que pongan en peligro la soberanía e independencia nacional, la continuidad del orden constitucional, la integridad del Pacto Federal, la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos. La función de las Fuerzas Armadas no es la de primeros respondientes, sino el último recurso del Estado para preservarse. El mensaje finaliza: reiteramos nuestro respeto, reconocimiento y gratitud a nuestras Fuerzas Armadas. Nuestra voluntad de diálogo y colaboración con el nuevo titular del Ejecutivo por el bien de México, como corresponde a una democracia que aspira a consolidarse con el esfuerzo de todos.